Hey, ¿qué onda amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Estamos aquí de regreso jugando Dark Souls. Y bueno, en el video anterior pasamos la fortaleza de Zen de milagro sin morir. Y llegamos aquí a la majestuosa ciudad de los dioses, la ciudad de Anor Londo. Entonces bueno, esta es una zona bastante complicada, el jefe también es bastante complicado. Así que espero no morir muchas veces porque no me sé de memoria muy bien esta zona. Entonces, uy. Mientras bajo el elevador, soy nivel 54, ya tengo la fuerza 40, así la voy a dejar. La vitalidad creo que vi que la tengo como a 20 o a 21. Y subí dos niveles en aprendizaje para poder cargar con la gran bola de fuego del caos, que nos puede servir en situaciones pues muy muy específicas, ¿no? Vamos a vencer aquí una copia de las gárgolas del campanario. A ver, a ver. Dame el yelmo de gárgola, por favor. Oh, fuck. Y me va a matar, ¿eh? Uy, de milagro no me mató, amigos. Se me dio el yelmo de gárgola. Voy a ver si me lo puedo poner y no me sube mucho el peso. ¿Te protege más? No, es que no quiero rodar así. A no ser que me cambie esto. Me voy a poner los del forajido. Listo, bueno, entonces, por cierto, ya no estoy usando la barda de gárgola porque no me escala muy bien con las estadísticas. Como yo tengo la fuerza al máximo, no me escala muy bien con la fuerza, entonces por el momento es mejor usar la Claymore. Pero yo creo que más adelante usaré otra arma, sobre todo para vencer al jefe. Usaré la alabarda de cristal que me encontré por ahí, porque esa hace más daño. Y pues es un arma de un poquito de largo alcance para evitar problemas. Bueno, a ver aquí qué hay. Titanita demonio, no la uso, pero no está de más. Vamos a tratar de pasar esta zona rápida porque no quiero que se haga largo o tan largo el video. Entonces, si mal no recuerdo, es por aquí. Que aquí la cámara puede trolear. Ahí está, me estaba troleando ya. Que como se acomoda automáticamente. Que no sé cómo quitar eso. Y aquí estamos. Aquí nos van a saltar estos guardianes del cuadro. Uf. Son bastante peligrosos. Bueno, juntos, digo, separados, uno por uno no son tan peligrosos, pero juntos sí llegan a dar problemas. Lo peor de todo es que tenemos que cruzar todo esto por arriba. Y pues si bien no es muy complicado, es bastante peligroso. Aquí sobre todo. No me jodas la puta vida, ven. Vamos a ver aquí. Esto hacerle parry. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Bueno, se cayó conmigo. Voy a tener que cambiar un momento a la alabarda de gárgola para poder pasar esa zona fácil, porque como la alabarda de gárgola ataca en línea recta y esta cosa no, y no sé qué tan desequilibrado me deje, voy a hacerlo a lo seguro, que es con esta. Maldita sea. Ahora sí ya no les fallaré, muchachos, lo prometo. ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No! Maldito elevador. Mientras admiremos el paisaje, ese es el castillo del archivo secreto. O gran archivo, no me acuerdo cómo se llama la zona. Esa donde está el legendario dragón Seat el Descamado. Ahí viene el elevador por nosotros. Y bueno, esperemos que ya no me la... ya no me friegue la vida el guardián del cuadro ese que me tumbó al vacío. Bueno, no es vacío.
Esta es de mis zonas favoritas del juego. A pesar de ser complicada, se siente realmente bien balanceada en ocasiones. Además de que pues tiene un arte, un diseño de arte bastante espectacular. Está muy bien diseñado el escenario. Vale, aquí estamos otra vez. Muerto tú. Oh. Eso fue lo que me hizo el otro, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dejó este. Cuchillo arrojadizo, ¿no? Esos nadie los usa. Muy bien, a ver. No quiero perder esas almas porque además traía uno de humanidad, así que tengo que ser demasiado cuidadoso. Ay, déjame en paz. No, no, no. Déjame, déjame, déjame. Uf. Ya tiré el de este, sí, ya lo tiré. Uy, amigos, la sentí cerca. Por poco creí que iba a tener que editar el video. A ver, ahí viene otro. No te cures, what the fuck. O cáete, por favor. Ya estás muerto. Nope. GG. Cuchillo rajadizo. No quiero esa basura. Déjame pasar por acá, por acá. Gracias. Aquí me siento más seguro. Adiós, amigo. Ah, sigue vivo, what the fuck. Y se curó además. Más espérame. What? Quítate. Quiero aquí un sujeto. Vale, a ver. Aquí no hay nada, ¿verdad? No puedo seguir bajando. No me acuerdo cómo se hace esto, hermanos. Amigos. Ah, no, creo que la salida está por aquí. Sí, efectivamente. Sí. Pero por acá había un objeto que me interesaba. Porque, miren, ahí hay un cofre. Pero creo que tendría que usar un hueso de regreso o algo así. Creo, no estoy muy seguro. Así que luego lo haré. Voy a ir directamente acá. Uy, ahí viene la gárgola, la otra gárgola. Ven, no te tengo miedo. Ah, no puedo avanzar. Yo esto no sé. A ver, vamos a girarlo. Tendría yo que hacer que baje. Sí, sí va a bajar. Ah, pues sí, creo que ya no puede subir más. Qué tonto estoy. Para que vean que de verdad no recuerdo nada. Y ahora sí, ups. La maldita gárgola. Voy a ver si me la puedo traer para acá. O te voy a matar con una alabarda tuya. Ups, ups, no me mates, no me mates. Oh, la madre. A ver. Ya va. Escudo de gárgola, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Por acá abajo tenemos una hoguera que, uff, nos va a servir muchísimo. ¡Eh!
No es cierto, no se crean. La hoguera está más abajo. Esto es para venir aquí. Oh. Me equivoqué. Me he equivocado. Y ahora me voy a topar con todos estos sujetos. Uy, de hecho ya me encontré uno. Quiero... No, me jodas, ¿cómo es que me haces tanto daño? ¡No! Era un hechizo, yo creí que era algo útil. Me voy a morir, estoy muertísimo. Corre, 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 corre. Zigzag para que no te den los cuchillos. Ya, por favor. Necesito ir más abajo. ¡No, no, no! Me jodas, la puta vida, vienen todos. Dale otra vuelta, dale otra vuelta. Me voy a tirar por aquí. Ah, oh, what the fuck? Sí, hay uno aquí. Todo bien. Fácil. Ahora sí, la hoguera. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y mientras llegando, voy a consumir una humanidad porque necesito avivar esta hoguera. Quiero, necesito con toda mi alma avivarla. Anillo primogénito del sol, que la verdad es que no recuerdo para qué diablo sirve, pero... Siempre es bienvenido un nuevo anillo. No sé si avivar esta o avivar la otra. No, yo creo que sí voy a avivar esta. De todas maneras, las humanidades de todas formas sobran. Así que vámonos de aquí ya con eso. Y creo que ahora sí ya me voy a quitar la alabarda del árbol. Y vamos con esto. Rápido, rápido, que no quiero alargar el video. El otro. Bien, por aquí yo ya sé a dónde ir. Creo. No me voy a confiar demasiado. Pero si mi memoria no falla, es hacia la derecha. Y viene una zona un poco complicada. Primero vamos a matar a estos sujetos, uno por uno. Ven, ven, pégame con el escudo. No. Con el escudo, con el escudo. Eso. No, me jodas, ¿cómo me dio eso? No, vienen los dos. Quiero matarlos porque dan bastantes almas, pero me van a matar si me sigo haciendo el chistoso. Uy. No me jodas, como que no le hice daño. ¡Oh, toma! Aquí por los lados son vulnerables. Ahí está uno. O sea, de pura casualidad no me deja su alabarda o su armadura. Que son muy buenas. A ver. Uy, no me diste, papá. Ay, no te di tampoco yo.
Ah. Adiós, pues. Ah, aquí hay otro. Uy. Ay, no. Ahí está. Hay que tener cuidado con esto. Son sencillitos, pero luego de repente nos pueden sorprender y eliminados. Bueno, ahora el camino es por aquí. Creo que aquí hay otro de esos demonios feos. Si no estoy... Oye, ¿por qué se me bajó la vida? What the fuck? Muérete, gracias. Uy, había dos, ¿eh? Ah, la vida. Estoy muerto. Estoy muerto. Por la... Ay. Todo por el maldito arquero. Bueno, esta zona nos trolea bastante. Hay arqueros que están tirando flechas gigantes que nos pueden tirar. Aquí no, porque aquí tenemos barandal. Aquí tenemos protección. Y uff, eso casi me da, ¿eh? Pero aquí sí nos puede... Si nos dan una aquí, nos mandan al diablo. Bueno, hay que tener cuidado. Lo bueno es que a esto se les puede hacer parry y ya los tengo bien practicados. Entonces... Me la sudan. Me la sudan completa estos sujetos. A ver, ¿sigues tú? Adiós. Ay. Que no. ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? Oh, oh. Adiós. Y aquí hay un objeto que creo que es un alma. Sí, alma de héroe. Muy bien, muy bien. Si nos sirve. Hacia acá ya no hay nada. Y el camino es por donde estaba el otro. Bueno, esto era lo complicado, entre comillas. Esta pequeña parte de aquí. Ya llegamos a una zona, pues, más relativamente sencilla. Vale, aquí tenemos dos puertas. La primera que vamos a abrir es la de acá. Aquí tenemos a nuestro buen compañero, amigo de toda la vida, Soleir de Astora. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Mm-hmm. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me. Pretend you didn't. Nos ha dicho que nos gusta platicar mucho con él y que si no nos conociera diría que sentimos algo por él. Ah, este sujeto de verdad que es un tipazo. Bueno, vamos a avivar esta hoguera porque esta sí nos interesa avivarla. Esta, como está más cerca de lo que vendré siendo el jefe, pues sí nos sirve avivarla para tener 10 frascos estos. Y creo que no puedo subir de nivel, no me alcanza. Ah, no, sí me alcanza. Entonces me voy subiendo, ya tengo la fuerza 40. Me voy subiendo la vida para resistir más golpes. Y ahora sí podemos continuar con nuestra aventura. Primero vamos a abrir esta puerta de aquí. Aquí tenemos un caballero de plata. ¿Por qué no le hiciste parry, amigo? What the fuck? Es un ataque para hacerte parry. Ándale, ándale. Ahí está. Y nos deja un cofre, una medalla de luz solar que no sirven para nada. Y pues aprovechando que estamos aquí cerca de la hoguera, vamos a descansar rápidamente para rellenar ese huequito de vida que nos dejó el caballerito. Y esta puerta creo que se puede cerrar, si no estoy mal.
Adiós. Lo vamos a dejar encerrado. Y por acá tenemos a otro caballero de plata. Por la puta madre. Dale, dale. Adiós. Y... ¿aquí qué hay? Ah, aquí hay... algo, un secreto escondido. Justo aquí. Una pared secreta, una pared oculta. Una pared falsa, más bien. Y nos lleva a... ¿esto también? No, esto no. Nos lleva... a un montón de cofres. Este cofre es bueno. Y aquí vamos a encontrar la mejor armadura de todo el juego. La armadura de nuestro compañero Havel, el que matamos al principio de esta serie de gameplays. Creo que aquí está su diente de dragón. Sí. Y este cofre de aquí ya no es bueno. Este cofre de aquí es falso. Es un cofre trampa. Es un mimic. Y pues bueno, aquí tenemos dos opciones. Lo podemos golpear como hicimos con el de la fortaleza de Zen, para que se levante y pelear con él. O podemos equiparnos uno de estos y hacer esto. Y recogemos el objeto que tiene para nosotros. Claro, ya con eso pues ahorita se vuelve a dormir y se vuelve a cerrar. Y lo único que pasa es que perdemos las almas que pudiera darnos, pero... no está bien, ¿no? Dejémoslo descansar. Ya nada más me voy a quitar esto de aquí porque si no... me puedo confundir. Y sigamos avanzando. Por aquí arriba hay otro. Bueno, este sí lo vamos a matar. Cuidado, hermano. Ahí estás. Moneda de plata. Estas monedas no sirven para nada. Entonces, no son muy útiles. Porque pues, no sirven para nada, literal. Creo que para lo único para lo que sirven es para intercambiarlas después con una serpiente. Y nos da unas cuantas almas, pero realmente no sirven para nada. Vamos a equiparnos la resina de pino carbón. Aunque debería guardarla, creo. Sí, yo diría que debería guardarla. Aquí tenemos, este es otro mimic. Muerto. Moneda de oro. Puras cosas inservibles, de verdad. Aquí hay más caballeritos de plata. Bueno, aquí no. Están más abajo. Por ahí es el camino. Para lo cual tenemos... podemos llegar de varias maneras a ese camino de ahí. Primero vamos a matar a este sujeto. Bien. Podemos seguir el camino largo, que sería pues recorriendo toda esta zona por las diferentes puertas y matando a los caballeros de plata. O por aquí mismo se puede hacer un salto por aquí para llegar instantáneamente a a ese corredor. Entonces vamos a intentarlo nomás para que vean que se puede. ¡Ay! Aquí no era. ¡Uy! De milagro no estoy muerto, amigos. De milagro no estoy muerto. Le fallé, pero ya vieron que sí se puede hacer ese salto. Vamos a intentarlo ahora sí bien.
Ahí está, ya, así de sencillo. Y te saltas toda la zona y pues todo. Se le quita un poco de dificultad. Y pues por aquí hay un atajo, así que vamos a abrirlo de una vez. Ven, compadre. Ay, maldita sea. Según yo ya tenía bien practicados los parries aquí con estos sujetos y de repente no me salen. Otra vez. Ahí está. Y aquí, antes de abrir, primero hay que fijarnos que no sean cofres trampa. ¿Cómo saber si es cofre trampa? Pues viendo la cadenita que tienen los cofres de su lado izquierdo, viéndolo nosotros del lado derecho. La cadenita de los cofres buenos o de los cofres normales hace como un círculo. Y la cadena de los cofres trampa está pues estirada, está así como recta. Y pues así se diferencia una de otra. Y bueno, aquí está el atajo. Pero vamos a ir hacia arriba para completar también la parte de arriba, porque por aquí va a estar nuestro querido amigo Sigmeyer de Katarina y necesita nuestra ayuda para poder avanzar en su aventura. Esta puerta no se puede abrir por aquí. Tenemos que ir por acá. Y por aquí, si no recuerdo mal, justo aquí hay un caballero de plata. No me vas a engañar, hermano. Amigo. Adiós. Aquí no hay nada. Y por aquí hay más caballeritos de plata. Vamos a matar a este, que es el que está más cerca. Oh. Dale, dale, dale. Cuando uno domina la mecánica del parry, no estoy diciendo que yo la domine, pero cuando la domina, realmente muchas zonas del juego se vuelven bastante sencillas. Que hay muchísimos enemigos que se les puede hacer parry. Estos, por ejemplo, son enemigos. Uy, espérate, no quiero que me mate. Son enemigos en cierta manera difíciles, que si se les puede hacer parry, facilitas el juego de una manera increíble. Y pues yo lo estoy haciendo porque sí. Me gustan las cosas fáciles, así que lo estoy haciendo fácil. Aquí está nuestro queridísimo hermano. Whatever can be done. Ah, you again. Let me guess. Where you repelled? Ah, don't be ashamed. I'll think of something. A ver, espera. This is quite. We'll need another three. This is cool. Bueno, lo que pasa es que la habitación esta de aquí está llena de caballeros de plata y no puede pasar. Más que déjame ver dónde están. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Sigmier! No, nomás así. Increíble, la ayuda que le doy y la ayuda que recibo. Estos sujetos, vamos a tirarles una de estas. Nomás para distraer. Ups. Voy a morir aquí. Uf. Está gracioso que siempre me quedo como a un golpe. Y ya el último sí es el que puedo hacer parry. No puede ser. El candelabro no me dejó ver. Ahí está. Y ahí hay un cofre. Escudo caballero de plata. Yo quisiera que me den su lanza o su espada. Titanita demonio. La titanita demonio sirve para reforzar distintos tipos de armas, pero pues a nosotros no nos es muy útil.
O bueno, no nos va a ser muy, muy, muy útil porque voy a usar puras armas normales. Y bueno, ahora sí vámonos por aquí. Nada más déjenme ver si acá de este lado hay algo. Que creo que no. No, efectivamente no. Por aquí. Que sería ya seguir el camino normal por el corredor que les mostré. Vale. Aquí. Ah, aquí tenemos algo muy interesante también. Y antes de ir. Por ahí está. Por ahí atrás está la niebla del jefazo. Del jefazo de la zona. Pero primero. Vamos a toparnos aquí. Bueno, por acá. Con un buen compañero. Miren, ahí está la señal de invocación de Solir de Estora para que nos ayude contra el jefe. Pero pues no lo vamos a invocar porque si no aquí lo único que me dirían es, uy, qué marico, invocó y pues así quien no. Además de que es más satisfactorio vencer a los jefes uno solo. Pero bueno, vamos por acá. Por acá dejé el camino. Aquí mismo. Aquí hay un herrero, es un herrero, es un gigante herrero. Y pues tampoco es que sirva mucho tenerlo a él de herrero, solamente para ciertas cosas. Por ejemplo, creo que él, a ver, permítanme un momento, pero vamos a matar a estos sujetos de aquí. Sí, es amigo, lo siento. A ver, por favor, gracias. Creo que me vio, ¿no? No, no me vio. Vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. ¿Quién eres? Forjar armas. Sí, sí quiero forjar armas, pero también voy a reparar mi equipo. Reforzar arma aquí, pues puedo reforzar el arma que traiga, el arma que yo quiera, como el herrero normal, André de Astora. La diferencia es que como este sujeto no tiene las brasas que tiene André, creo que solamente puede mejorar hasta más 5, no estoy seguro. Creo que solo puede mejorar hasta más 5. Y bueno, aquí nada más creo... Creo que él puede hacer armas divinas. A los jefazos. Y ya eso es lo que quedaría. Nada más que me veo un poco tentado a intentar matarlos. Es que son dos jefes. Es un jefe, pero son dos. Uy. No, por favor. Quiero matar a estos sujetos, pero si me vienen de los dos, no quiero pelear. Vale, ya solo viene este. Me había tentado a intentar matar a los jefes sin recibir daño, sin recibir golpes. Nomás por... pues por yo qué sé, ¿no? Por pasar el rato. No, es que pues sí está difícil. ¡Ay! ¡No! ¡Me va a matar este! Y se curó. Uy, muere. Muere, 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 muere. Uy, me dio algo. Trozo de titanita. Excelente, bro. Excelente. ¿Cómo? Ah, ya. La puerta esta principal se abre con esto. Bueno amigos, ya estamos aquí a punto de entrar en el combate contra Ornstein y Smog. Es el combate más difícil para mí de todo el juego, porque es el que más trabajo me costó la primera vez que lo jugué. Y vamos a intentar matarlo sin recibir daño. Vamos a ver si se puede. Esto yo ya lo he logrado hace un tiempo. Entonces vamos a ver si hoy tengo la suerte de lograrlo. Voy a utilizar la alabarda de cristal más 4 porque hace mucho daño. El anillo lágrima piedra roja que me aumenta el daño si voy con menos del 20% de la vida.
y el anillo de favor y protección que me aumenta un poquito la energía. Y bueno, este combate es muy difícil porque porque son dos contra uno. Para empezar, ¿no? Lo lógico, son dos contra uno, eso ya es muy difícil. Y creo yo que este es el combate que de verdad te enseña a jugar al juego. O sea, si tú llegas aquí creyendo que ya sabes jugar al juego, que lo dominas perfectamente, o que no es tan difícil como te dijeron, pues aquí llegas y te van a dar un montón de patadas en la cara para decirte que estás completamente equivocado. Este combate de verdad que te enseña a jugar. Y pues nada, a mí me frustró mucho, pero vamos a ver qué tal, ¿no? Full concentración, amigos míos, full concentración. Muere, puto. Ahí viene. Aquí hay que tener paciencia. Mi estrategia es esperar a que Ornstein haga unos ataques de carga, como ese de ahí que vieron. Haga esos ataques de carga porque cuando llega, uy, queda vulnerable y se le puede pegar un golpe. No mames, no se murió, what the fuck. Necesito pegarle otro golpe más, pero sin que me mate. Y pues ya quedaría vivo, Smoke. Y Smoke, pues no hay que subestimarlo, pero digamos que obviamente, como ya solo es uno contra uno, pues queda más fácil. Nada más, por favor, atácame, sí. Ay, creí que me ibas a matar ahí. Atácame, dame otro golpe, el que tú quieras, pero pégame ya. O te pego yo a ti. Muerto. ¡Ay! Madre mía santísima, Willy. Y pues nada, aquí va a quedar nada más vivo Smoke, nada más que tengo muchísimo miedo porque quedé justo a un lado de donde él aparece. Entonces, es peligroso, es peligroso. Vamos a ver qué acontece. Si me mata, qué emperrada de mi vida me voy a dar. Les dije, ¿sí o no les dije? Maldita sea mi vida. Puto gordo. Ah, no se crean, ¿verdad? Yo soy incluyente. ¡Atácame! Mira. Ahí. La estrategia aquí es un poco esta. Uy, creí que me iba a matar con eso porque quedé muy cerca de la pared. La estrategia aquí es un poco muy obvia. Hay que esperar a que haga el ataque en salto. O ese. No, es que a veces después de este viene un ataque como giratorio. Ese ataque se puede bloquear con la columna. Así, así mero. Nada más que tengo miedo yo de seguir haciendo eso porque en ocasiones no resulta. Como que evade la columna, no sé. Que de verdad es... Te sientes humillado cuando crees que ya esquivaste el ataque y... Vamos a aventarle una bola de fuego de estas. Creo que no le dio mi bola de fuego, ¿verdad? A ver, esta así. Sí, no le hago mucho daño, pero... A ver. Pero algo es algo, ¿no? Mientras pueda seguirle bajando el daño más rápido. Bro, ya lo voy a matar, no me lo creo. Y es la primera vez. O sea, no la primera vez que lo hago, pues. Pero lo voy a matar a la primera. ¡Ajá! ¡Lo logré! Ornstein y Smoke sin recibir daño a la primera. ¡Let's go! Easy, man. Easy, bueno, no. Easy no. Easy no, pero bro, qué satisfactorio. Bueno, ya nada más vamos a ir a la parte de arriba a encender la hoguera. Y a ver a la princesa Guinevere. Que no me acuerdo cuál es su apodo, pero se llama Guinevere, la princesa del sol, creo, algo así.
princesa solar, no sé. Es la diosa de aquí de la ciudad. Uf, men, sin recibir daño. Qué hazaña. Y aquí está. Mira nada más. Ah, no se crean. No voy a ser vulgar en YouTube. ¿Qué me dijo que hiciera? Arrodillarse. Ah. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and queen of sunlight. Since the day father is formed in Obscurus, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Succeed Lord Gwyn and inherited the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Sí, sí, yo te lo prometo. Oh, elegido entre... Has hecho un largo viaje, sí, sí. Vamos a hacer nuestro juramento a la bella diosa Guinevere. Anillo de princesa del sol, juramento establecido. Shall serveth as thine guardian. If thou so needest, I shall devote all to that. May thou be one with the... Oh, man, la primera vez que yo jugué este juego, llegué a esta parte, dije, no inventes, es imposible no enamorarse de una mujer así, mira nomás. O sea, véanle la cara, por favor, Pero bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Un placer haber estado... No, más bien un placer que ustedes hayan estado aquí conmigo presenciando, miren aquí la arena de combate toda destruida, señal de un triunfo inigualable. Y pues nada, eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias. Si les gusta, ya saben que pueden darle like, pueden compartirlo con sus amigos, eso ya es decisión de ustedes, y sobre todo que se suscriban para ver más de esto al instante. Yo soy el Dr. Krake, gracias y hasta pronto, muchachones.